¿Qué tal amigos del canal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy muy bien. Estoy contento de estar de regreso con ustedes. Los invito a que le den like, a que se suscriban y a que compartan sobre todo. Ok, y bueno, antes de comenzar con este video quisiera darle las gracias al profe, a la persona que me ayudó. Algunos de ustedes quizás ya lo conocen, Historias de un Acuarista. Bueno, el profe fue quien me apoyó con el tema que tuve y que bueno, a continuación les voy a mostrar respecto a la planta que, como se les comenté en el título, vamos a checar un poquito algunos aspectos físicos y algo de su comportamiento, ¿ok? Vamos para allá. Y bueno señores, vamos a continuar con este tema, de lo que es el helecho de Sumatra. Su nombre científico es Ceratopteris thalictroides, disculpen mi pronunciación. Es originaria de la isla de Sumatra y es muy buena en el consumo de lo que son compuestos nitrogenados, lo que viene siendo el amonio y el nitrato, ¿ok? Crecen rápido si se les aporta abono y CO2. Así es, el CO2, pues como ustedes lo saben, siempre va a ser nuestro fiel aliado para lo que es el crecimiento y desarrollo de nuestras plantas. Soporta temperaturas de 20 a 28 grados. El pH dispone de entre 5.5 a 7.5 preferentemente. Ok, son los parámetros en los que se siente cómoda la planta, el helecho más bien. Las aguas tienen que ser entre blandas y ácidas. O sea, blanda tirándole a un tema un poquito más ácidos. Soporta agua mediamente dura, de entre 50 hasta 20 grados alemanes. Incluso se puede dar en aguas salubres, en condiciones salubres. Y bueno, son algunos aspectos. La iluminación es entre media y alta, preferentemente alta. Y pues para mejor una manera plantada, ya que si no, o que se encuentre enterrada en lo que es el sustrato, ya que las raíces se pueden llegar a pudrir. Necesita de la circulación del agua. Y a pesar de que nosotros intentemos sujetarla a lo que es el sustrato, la planta de alguna manera siempre se sentirá más cómoda en lo que es la superficie, en donde le pegue más lo que es la luz. En donde le pegue más la luz, y no importa si incluso se encuentra arraigada en lo que es el filtro de nuestros acuarios, no hay ningún problema, la planta no tiene ninguna repercusión. Y pues bueno, estos son algunos de los datos de la ficha técnica y se encuentra dentro del rubro de una dificultad media a fácil, ¿ok? Demanda mucha luz, así que pues hay que tener ahí un poco de atención por donde la dejamos. La podemos atar incluso a un tronco, a una piedra. De hecho, más adelante les voy a mostrar un tutorial de cómo pretendo, más bien cómo lo voy a construir esta planta, de qué manera vamos a lograr tenerla de alguna manera flotando sin que la raíz se encuentre enterrada dentro del sustrato, para evitar que se nos pudra la raíz. Ok, a mí lo que me llamó mucho la atención fue de que cuando yo adquirí esta planta, es de que pues francamente es la primera vez que yo tengo este tipo de plantas, este tipo de ejemplares. O sea, nunca lo había yo tenido. Me pareció llamativo, sobre todo por el tema de que tengo peces sumatranos. Dije, bueno, pues para así como para que fueran de la mano, ¿no? Entonces me encontré, incluso voy a mover un poco el teléfono para mostrarles, me encontré con que las raíces, cómo las tiene, cómo se empieza a desprender de sus hijos, se podría decir, o de los retoños. No sé si ahí voy a hacer un pequeño zoom, ahí se alcanza a notar cómo se empieza a comportar cuando el tallo principal se empieza a deshacer de lo que son las raíces. Cuando la planta recién llegó al acuario no tenía ninguno. Y bueno, yo aquí me di la tarea de sembrar, bueno, más bien de plantar otra erróneamente, para ver si se daba. Y por aquí atrás tiene otros hijos. Ok, por acá atrás tiene otros hijos que de igual manera ya empiezan a desarrollar raíces. Ok, ese es un buen indicativo de que las cosas las estamos haciendo bien y de que la planta se empieza a sentir a gusto. Tal es así que empieza a reproducirse. Ok, más adelante les iré mostrando cómo vamos a sujetarla a un
algún adorno por ahí, ya sea, no sé, puede estar sujeta a un tronco, como se los mencioné, a una piedra, pero vamos a tratar de que se sienta lo más a gusto posible la planta dentro del adorno que la vamos a colocar, o más bien sobre el adorno que lo vamos a colocar. Y bueno, pues hasta aquí este video. Solo les quería mostrar cómo se empieza a reproducir. Ahí se alcanzan a ver las raíces. Y aquí, como lo comentaba el profe, pues ya nada más dependerá de estar al pendiente de cuando se desprendan esos hijos, o podemos cortarlos y reutilizarlos en alguna otra parte de nuestro acuario. Ok, bueno amigos, espero que les haya gustado. Espero que se suscriban al canal, que le den like y compartan. Y pues antes que nada también quisiera darle las gracias a los suscriptores que poco a poco se han ido uniendo. Cada vez somos más personas en esta pequeña comunidad. Esperemos que siga creciendo. ¿Para qué? Para que eso me incentive a hacer más videos, ¿ok? Algunos suscriptores, por si les interesa, tenemos ya también más ejemplares de caracoles manzana. Por aquí les muestro lo que tenemos. Ya algunos ya se van a ir. Igual próximamente con una persona por ahí que nos comentó que gusta de estos ejemplares. Y bueno, así es como van las cosas en el acuario de este canal. Y bueno, pues espero que les guste. Poco a poco iremos avanzando y estaré subiendo videos de cómo lo estamos construyendo, ¿ok? Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto los podremos atender. Va que va, cuídense mucho y hasta luego.